Ahí. Yo tengo una pregunta que me cargó en el alma. Venga. Porque yo soy un niño bueno. Ajá. Yo soy muchacho, no soy. Y creo que ese es mi error. ¿De dónde? De todos lados. Bueno, para nada. No, pero yo creo que ese ha sido mi error con las mujeres. Porque a ustedes les gustan los malandros. ¿Por qué, Ingrid? ¿Por qué, Raúl? Porque son los más interesantes, papá. La verdad. A mí no me gustan los patanes, por eso me gusta Fer. Bueno, ahorita. Ahorita, pero. Pero por ahí están los malandros. No, es que me gustaran. Es que no conseguía uno que valiera la pena, que es distinto. Se la sacó para que quedara bien. De hecho, desde hace poco dicen que soy buena gente. Antes decían cosas muy malas. Yo me acuerdo de esas épocas. Yo me acuerdo. Bueno, muchachos, como tengo miedo de seguir hablando, no la vaya a regar, mejor vamos al reportaje. Señora, hay una pregunta que los niños buenos y con decencia como un servidor siempre nos hacemos, y es, ¿qué le ven las mujeres a los malandros? Hoy lo averiguamos. Ay, ¿por qué hacen unas cosas buenas? ¡Ah! Tengo miedo a preguntar qué cosas buenas hacen los malandros. Híjole, pues mira, ¿hacen rico piojito? ¿En dónde? Pues por aquí. ¡Ay! Buenas, pero tampoco tan malandros. No te hagas, si se ve que es tu perfil. Claro que no. No. ¿Con cuántos presidiarios has andado? No te hagas. Con uno nada más. ¡Ay, a ver! ¡Y no los prefieres, mamá! Nada más fue uno. ¿Cuántos querías? Yo lo decía de broma. Se ven más sexys. Ah, o sea, claro. El look así de sucio que no se ha bañado, sí, te prende. Sí, 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 mugroso. Sí, porque si lo metes a bañar y le dejas, le quitas el sex appeal. El sex appeal le queda en el jabón. ¿En qué le estoy regando? ¿En qué no estás mugroso? Ya has olido, espérate tres horitas. No estás mugroso. Y te enamoras. De repente me salta entre nosotros este estado de perversidad, ¿no? Pero si usted se reconoce perverso. Por supuesto, algunas veces. Sí, que vivan los malandros. ¿De cuántos malandros lleva en su haber? Uy, algunos. No suficiente. Niña buena. Eres niña buena. Ni buena ni niña. Ya empezamos con dos disyuntivas. Es que nada más que ya ves que me creías. No, yo no prefiero a los malandros. Ay, sí, prefiero a los niños buenos. Como tú. Tenemos los niños buenos. Ah, pues que los puede hacer uno a su manera de uno. ¡No, se me quieren moldear en pocas palabras! No, mija, soy bueno, pero no tonto. ¿Será porque tienen un poquito de chispa jocosa? ¡Ay, pero si no están en un carnaval, mamá! Tendrán un poquito de criminalidad que es diferente. No, más bien es porque son un poquito más bruscos. O sea, les gusta lo tosco de dime vaquero, dime vaquero. Besar muchos sapos para encontrar el indicado. O sea, hartos malandros para llegar al príncipe. Así es. ¿Cuántos malandros llevas? Yo creo como... pocas. Ah, no te hagas, no te hagas. Es que eso no se dice. Así que, niños buenos del mundo, put attention. Si quieren encontrar pareja, hay que dejarse de bañar y engrasarse el pelo. Yo soy Mauricio Mancera y esto es Venga la Alegría.